más allá de quién sea el campeón o deje de serlo, el hecho de competir y compartir más que nada permite un crecimiento deportivo y humano importante, porque el niño se relaciona con otros chicos, comparte cosas con otros chicos, comparte vivencias, comparte situaciones, y eso indudablemente siempre tiene que ver con la experiencia que a un niño lo ayuda a crecer. Y si a eso le sumamos la alegría, la felicidad de jugar sin presiones, más allá que todos quieren ganar, nos encontramos con un cóctel que permite absolutamente el progreso del niño como futbolista y del niño como individuo.